módico, así lo informó la seremi de cartera de transportes Alejandra Aguilar, tras concretarse este nuevo subsidio que otorga el gobierno. Este requerimiento de parte de la comunidad de Cerro Galera y va a salir desde el terminal de buses los días lunes, miércoles y viernes en horario de hacia el sector de Goyenquiera, Cerro Galera, y por las tardes desde las 17 horas desde Goyenquiera. Y los regresos desde el final del recorrido a las 8:30 de la mañana y a las 18:30 horas. Y estamos hablando de una tarifa para adultos máxima de 1.500 pesos para las personas que van hasta el final del recorrido, Galera, 1.500, donde los estudiantes pagan 500 y los adultos mayores 750 pesos. Bien, pues, y la presidenta de la Junta de Vecinos de Cerro Galera, Daniela Oces, valoró la importancia que tiene este subsidio para muchos pobladores incurrir en sus gastos para poder trasladarse hacia y desde Coyhaique. Nosotros este año hemos tenido grandes cambios acá en el sector y uno de ellos fue el bus, la llegada del bus. Nuestro sector tiene más de 100 años y a pesar de eso no hemos tenido tanta ayuda del Estado, más que nada, pero hasta el bus va a cambiar mucho va a facilitar mucho los viajes a las personas acá, porque resulta que las personas aquí por un bus están pagando, o sea, por venir a la Galera están gastando un peso en combustible, y entonces cada viaje es muy muy caro, entonces pagar 3.000 pesos ida y vuelta. Bien, pues la propia Daniela Oces, que es la presidenta del sector Cerro Galera, señaló que hace mucho tiempo los pobladores venían planteando esta inquietud, la conversaron con la seremi de Transportes y finalmente se concretó. Lo ha sido aparejado además de una permanente presencia de los funcionarios de la seremi, quienes realizaron también una inducción para todas las personas que van a este subsidio. Bueno, nos parece muy buena la iniciativa de que vengan a hacer una inducción a nuestro con nuestro nuevo bus, porque nunca habíamos tenido algo similar. Yo creo que las personas del sector no son personas problemáticas. Yo sé que van a hacer un uso bastante respetuoso del servicio. Supongamos, si tienen algún reclamo, no va a ser porque yo creo que no va a faltar el que haya para decirle que está súper bien el servicio. Bien, pues qué bueno por la gente de Cerro Galera que cuenta entonces con este subsidio de transporte. Vamos a ir ahora a lo que fue el lanzamiento del proceso de inscripciones en los jardines infantiles y salas cunas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI, no de la JUNAEP. Marisol Martínez retomó sus funciones como directora regional y se refirió precisamente a la importancia de la enseñanza inicial y de la calidad de la misma. Gratuita, de calidad, inclusiva, con territorialidad importante, reconocimiento de las particularidades de cada sector de nuestra región, con experiencias novedosas, que tenemos algunas de ellas mostrándolas aquí en la plaza, un sello medioambiental que tienen los jardines Junji, un trabajo muy importante también en materia de inclusión, donde podemos dar nuestra participación a nivel nacional e internacional, donde hemos dado muestra de situaciones que hemos podido realizar. Jardines de Chico, como Puerto Aysén, los aspectos multiculturales, ¿no es cierto?, que son importantes en nuestra educación inicial. Así que la invitación es a todas las familias a inscribirse. Bien, pues, a inscribirse en las oficinas de Junji, que están ahí en Riquelme, General Parra. En toda esa esquina no hay cómo perderse, dice Junta Nacional de Jardines Infantiles. Ahí se inicia este proceso. O quienes tengan acceso a internet también lo pueden realizar a través de www.junji.cl. El seremi de Educación, Patricio Borges, estuvo también acompañando en esta actividad y relevó el esfuerzo y el énfasis que ha dado el actual gobierno de enseñanza parvularia. Bueno, los ejes de la reforma educacional de la presidenta Michelle Bachelet, es muy importante entender de que estos son más que jardines infantiles, espacios de aprendizaje para nuestras niñas y nuestros niños. Si colocó la presidenta el foco, lo colocó en la calidad,
y desde ese punto de vista también transmitirle a la ciudadanía que comenzamos y de 2019 deben estar ingresados trámites para los reconocimientos oficiales, de tal manera que toda la ciudadanía debe saber que como parte de la reforma educacional, las niñas y niños que asistan a educación parvularia en todo Chile y especialmente aquí en la región de Aysén van a asistir a espacios que tienen reconocimiento oficial, que significa calidad desde el punto de vista de la infraestructura y también calidad desde el punto de vista de los procesos pedagógicos. Bien, pues, y Romina Medina es la mamá de una niñita atendida en un jardín de la Junji, también entregó su testimonio en este proceso de inscripciones para el año lectivo 2018. Bueno, mi hija ha participado de todas las actividades que ha realizado, ha avanzado en su sistema, ha socializado más con niños, cosas que de repente uno no las mantiene de repente demasiado encerrada en casa. Entonces, al asistir al jardín, ella ha avanzado mucho en lo que es sociabilizar, compartir, que es lo más esencial. Pues, y de la Plaza de Armas de Coyhaique, que es donde se lanzó este proceso por parte de Junji, hasta ahí las Huichas, donde está Caleta Andrade, Puerto Aguirre y Estero Copa, hasta donde llegó una comitiva de gobierno encabezada por el gobernador Luis Oyarzo y el Seremi de Bienes Nacionales para entregar 10 títulos de dominio a familias de esa localidad. Vamos a ver lo que dijo en este importante hecho el gobernador de Aysén, Luis Oyarzo. Fuimos partícipes gratamente de entregas de títulos de dominio a vecinos de Caleta Andrade, de Estero Copa y de Puerto Aguirre, donde pudimos de un cariño y también recibir una alegría por parte de los vecinos que recibieron un título de dominio luego de años de propiedades que estaban en forma regular, y gracias a las gestiones que se hizo el gobierno regional, el Ministerio de Bienes Nacionales, pueden el día esas familias contar con su título de dominio y son propietarios en pleno derecho de ese bien. Por lo tanto, una alegría inmensa en estas entregas de que fueron parte de las que pudimos asistir en Yagucha. Por su lado, Alejandro Jara Riquelme destacó también el hecho que estos títulos se hayan entregado directamente en el domicilio de cada uno de los favorecidos como una señal de cercanía de las autoridades con la ciudadanía. Donde se entregaron alrededor de 10 títulos de dominio en la localidad, se entregaron a domicilio, se cada una de las casas de nuestros usuarios se le entregó el título. Esta es una forma un poco más cercana, más sencilla de hacer entrega de títulos y no necesariamente siempre tener que hacerlo tan normalmente a través de una ceremonia. Esto también a la gente le gusta que la autoridad esté más cercana, entendiendo también que las ceremonias que de repente nosotros hacemos de manera más masiva, ya sea en Aysén o en Coyhaique, un gasto, un traslado para la gente venir para acá, y muchas veces no pueden venir por el costo asociado y también porque algunos son adultos mayores, como en este caso donde también se entregó título de dominio a adultos mayores. Recordar también que hace 2 años atrás yo concurrí personalmente con el subsecretario y el gobernador de la época a entregar título de dominio. Hoy día nuevamente se hizo lo mismo, pero esta vez a domicilio. Bien, pues y de hechas volvemos a la capital regional, Coyhaique, porque la Cámara Chilena de la Construcción realizó un estudio de cobertura nacional para detectar el déficit habitacional en los distintos territorios. Fíjense que se Magallanes, la región que tienen el menor déficit. Respecto al presidente de la delegación Coyhaique de este gremio, Héctor Rodríguez, entregó su opinión respecto a las cifras que arrojó este estudio. Bueno, las cosas que, como tú dices, son una cifra bastante buena al resto del país, ya que solamente el 2% de las familias de menores ingresos está con déficit. Nada nos ha llegado. En números duros, eso significa que son 2.192 familias necesitadas de vivienda. Ello implica que de solucionarse el déficit habitacional, que es totalmente abordable, es decir, podríamos llegar a en el medio plazo a una cobertura completa, o sea, es decir, sin déficit habitacional. Bueno, el propio Héctor Rodríguez, presidente de la delegación Coyhaique de la Cámara Chilena de la Construcción, profundizó en que se tiene una meta absolutamente
alcanzable, incluso en una estimación de años muy larga. Él habla de una década, tal vez un poco menos. Esto fue lo que profundizó al respecto el timonel de la Cámara de la Construcción. De que podríamos, como región, dedicar esos recursos a cosas como, por ejemplo, lo que yo, por lo menos como constructor y como presidente de la Cámara, he observado que en los pueblos más pequeños, uno ve calles pavimentadas, ve buena inversión pública, ve posta, ve biblioteca, ve gimnasio, bueno, gimnasio, pero si uno se fija en el entorno de esos pueblos, hay las cosas que son bastante miserias. Por lo tanto, esos recursos pueden ir a mejorar directamente las casas de la gente, como por ejemplo, entregarle subsidios, entregarle materiales, o ayudarla a la construcción de bonitos cercos, mejorar las fachadas de las casas, y ir mejorando en realidad el entorno y que el entorno de la acción misma de esas casas existentes de los pueblos pequeños. Bien, pues ahí teníamos al presidente de la construcción, Héctor Rodríguez, refiriéndose a este estudio que arroja entonces un 2% de dificultades, de problemas en las viviendas existentes en la región de Aysén. Para el dirigente empresarial, permite de una u otra manera poder planificar en el tiempo, quizás en uno o dos gobiernos más, el término absoluto del déficit habitacional, vale decir, atender a estas 2.500 familias, para redondear la cifra, que hoy no cuentan con una casa en condiciones dignas y que son perfectamente atendibles por beneficios estatales. Vamos ahora al ámbito de la educación, pero a un proceso que termina para 29 estudiantes del Colegio Calem de la ciudad de Puerto Aysén. 29 muchachos y muchachas que terminaron su enseñanza media. La directora de ese plantel, Marcela Jaramillo, nos contó más detalles de lo que fue esta emotiva serie. Una cuarta generación del colegio egresa con 29 alumnos, un gran orgullo que en el De cuando estaba haciendo el discurso, nosotros comenzamos con un curso que tenía 15 alumnos y fue muy bonito igual para nosotros, pero ahora hemos ido aumentando nuestros niños, ya son 9, pensar que entonces ya vamos a tener 2 cuartos medios, así que muy contentos, muy emocionados. Todos los cuartos medios son diferentes, son distintos y son igual de queridos como el primero, así que yo les deseo todo el éxito a ellos, a los papás, y que sean felices en la vida y que sean lo que cada uno quiera hacer. Una de las alumnas que fue en esta ceremonia de licenciatura fue Constanza Béjar, el premio Perfil Colegio Calem. Ella también se refirió a lo significativo que fue pasar su enseñanza media y también parte de su enseñanza básica en este plantel. Si bien mi personalidad se ajusta bastante a lo que él quiere buscar, yo igual que Karen no significa prácticamente que yo sea perfecta, que yo no cometa errores, que de repente no reaccione de mala manera, pero va en cómo conllevo ciertas situaciones, en cómo enfrento mis problemas, o a pesar de que alguien tengamos buena relación, o sea, no exista ninguna relación, no hay ninguna duda en ayudar o en apoyar cuando se necesita. Y por último, Angélica, una de las apoderadas presentes en esta licenciatura, también agradeció la formación recibida por estos jóvenes por parte del Colegio Calem. Agradecida del establecimiento por todo el apoyo que ha dado hacia mi hija, como nosotros como familia, y un agradecimiento enorme porque sin lugar a duda es un excelente colegio. Como presidenta del Centro de Padres, me siento orgullosa de la labor que hemos efectuado como papá. Un equipo muy lindo formado, un equipo de trabajo muy bonito en apoyo a nuestros hijos, y agradecida de todo que nos prestaron siempre su apoyo para seguir adelante y poder hacer todo lindo para nuestros hijos. Estamos presentando Noticias 45, el auspicio de Proveedores Integrales Cina. Market Limitada,
despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas@.market.cl. Bien, seguimos a través de Radio 45 Sur y Paraíso con nuestras informaciones. Si usted estuvo en el centro hace pocos instantes, pudo percatarse de una protesta pacífica protagonizada por personas, digo, con capacidades diferentes, personas no videntes, personas con movilidad reducida, otras que deben transitar lentamente en una silla de ruedas. Bueno, todo esto con el afán de sensibilizar a la ciudadanía y finalmente a las autoridades para poder generar una ciudad más amigable con quienes tienen capacidades diferentes. Estuvimos conversando con dos dirigentes de esta organización que se ha formado recientemente en Coyhaique y ellos nos detallaron los motivos de esta acción. Somos de la agrupación de Coyhaique que organizamos esta pacífica para que la gente sensibilice con nosotros, ya que somos personas con situaciones, no, con discapacidad, y queremos que la ciudadanía nos conozca, que sepa que existimos, que estamos en Coyhaique, y ese es uno de los motivos. Y los servicios públicos que también trabajen con nosotros, ya que ellos tienen muchos lugares inaccesibles y las empresas privadas también tienen muchos lugares inaccesibles. Son cosas tan básicas como mesones, como cosas en braille, ya, folletería en braille, personas para sordos, cosas para sordos como el las oír, que haya una persona especializada en lengua seña. Esa es una de nuestros motivos de por estar aquí. Algo nos va a comentar. Cuéntanos tu nombre, por favor, y también un poco qué buscan con esta acción. Bueno, mi nombre es Pablo Saldivia. Mire, además de lo que dice Giorgio, es también tocarle la puerta a las autoridades, principalmente, intendenta, el municipio, a don Alejandro Guala, a los diferentes directores de los servicios que están viendo nosotros, como por ejemplo Desarrollo, Senadi, para que en conjunto formemos una comisión, un diálogo, nos sentemos a conversar, hagamos una mesa de diálogo para que solucionemos los temas que se nos presentan aquí en la vía pública. La accesibilidad del centro de Coyhaique, como ustedes saben, no es muy accesible para nosotros. Si nos vamos a una población es menos accesible, pero todo eso lo podemos mejorar siempre que las autoridades nos den la posibilidad de conversar, de sentarnos y hacer una comisión de trabajo. Nosotros tenemos las ganas de hacerlo, falta que ellos solamente nos den la posibilidad de hacerlo, de acercarnos a ellos. Ahí teníamos a Pablo Aldivia y a Giorgio Montenegro, dos dirigentes de esta agrupación. Giorgio tuvo un accidente hace un par de años, quedó en silla de ruedas con una seria lesión que le impide volver a caminar. Y Pablo es un muchacho que estudia Derecho. Entiendo que tiene su carrera, él es no vidente y también con mucho gusto ha salido adelante. ¿Qué estás pidiendo? Lo dijeron de manera muy clara. Una ciudad más inclusiva, más amigable, más accesible. Hoy día, precisamente, y tal cual ellos lo reconocen, y uno lo tiene que hacer también, ofrece condiciones para que personas con diferentes puedan trasladarse con una mínima facilidad por las calles y pasajes de la ciudad. Seguimos, nos vamos ahora hasta la zona sur de Aysén, específicamente a Puerto Río Tranquilo, donde el CENSE y la EMI de Minería entregaron certificaciones en distintos cursos de capacitación. Vamos a escuchar primero a la EMI de Minería, Natalia Pino, quien se refirió a un curso impartido en orfebrería. Nuestra intención como gobierno es que el traspaso de competencias no quede única y exclusivamente reducido a los beneficiarios de los programas. La idea es que las capacitaciones sirvan también para generar nuevos instructores para continuar con la transferencia de conocimientos. Por su lado, el director de CENSE, César Local, también la gran variedad de cursos que han ido impartiendo en distintas localidades, siempre con mucho sentido de pertenencia y necesidad productiva local para poder atender las necesidades de los territorios. Bastante conforme con este trabajo y sobre todo con la recepción de la gente, que día a día nos está demostrando que sí es posible, obviamente, poder llevar a cabo estos procesos y, lo que es más importante, el día de poder llevar a cabo emprendimientos que son sustentables, que es lo que en definitiva buscamos a través de estos programas de capacitación. Capacitó es Paulina Miranda, ella realizó un curso de orfebrería
destacó la forma en que uno puede pasar a transformarse en un pequeño emprendedor cuando se le otorgan este tipo de capacitación. No hay que esperar tanto. Tenemos ya lo que es principal, cómo poder hacer la joya, cómo poder hacer todo, gancho, todo. Entonces ahora, esa mano grande que se nos dieron, nosotros tenemos que buscar también cómo trabajarla, y lo hay, porque ya tengo mis herramientas. Bien, pues, cursos de orfebrería y también vinculados al manejo de maquinaria agrícola, certificando el CENSE en la zona de Puerto Río Tranquilo, en Bahía Exploradores, localidades, por cierto, muy vinculadas al campo, pero también al turismo, y la orfebrería a través de artesanos que están aprovechando el mármol y las piedras, que están también incursionando en este rubro. Bien, pues seguimos avanzando, porque recientemente visitó la ciudad de Chile Chico un equipo de directivos de Cernatur, encabezados por su director regional, y también integrantes de un Consejo Mundial para la Sustentabilidad Turística, precisamente en representación de este organismo. La ciudadana colombiana Natalia Naranjo estuvo en Chile Chico revisando protocolos, procedimientos, pensando en que el elenco está postulando a transformarse en un destino sustentable. Escuchemos las declaraciones de Natalia Naranjo en torno a esta visita a Chile Chico. Bueno, hoy fue la presentación a los actores relevantes del destino, lo que se ha hecho en estos días, un resultado preliminar que va a ser más a profundidad, digamos, en los próximos días, pero la idea era poder darles un primer resultado de lo que se vio a nivel general en documentación e implementación de los criterios globales de turismo sustentable. En general se ve un destino joven que está iniciando, digamos, un proceso de organización, en gestión, en gobernanza, que es bien interesante, que les va a ayudar, digamos, a seguir y a continuar mejorando. Entonces, lo que se vio es que están como iniciando, hay mucho trabajo por delante, que la idea es que prioricen acciones y que sigan revisando ese plan de acción y mejorándolo cada día más, sobre todo compartiendo la visión de la sustentabilidad del destino. Sí, van bien. Siempre hay cosas para mejorar, pero lo que les decía, yo creo que lo más importante es el factor humano, y veo que hay mucho interés de mejorar y de aplicar muchos criterios, y eso es lo más importante, que haya ese interés de comisiones, de implementar acciones específicamente ya para la sustentabilidad. Pues se revisaron todos realmente con relación a de sustentabilidad en los destinos, de los cuatro pilares, tanto en la parte de gestión de sustentabilidad, en la parte ambiental, sociocultural y socioeconómica. Fueron más de 100 indicadores en cada uno de estos, de los criterios. Y a partir de esos pilares empezó uno a uno, criterio por criterio, indicador, a ver qué pasaba en la gestión, qué pasaba en lo ambiental, qué pasaba en lo sociocultural y en lo económico. Pues posterior a esto, debo profundizar un poco más en para poder entregar un reporte final. Ese es el proceso que va a ser igual en las próximas semanas. Pues para la gestión de destinos se necesita un organismo de gestión de destinos fuerte, que tenga participación pública, privada, y que realmente tenga unos compromisos, unas responsabilidades claras y una financiación apropiada para que se puedan definir actividades y una estrategia de destino a corto, mediano plazo. Sin eso se cae todo lo demás. Bien, pues muy clara Natalia Naranjo, esta representante del Consejo Mundial para la Sustentabilidad del Turismo, que estuvo en Chile Chico, y el director general de Cernatur, Cristian Alarcón, también se refirió a la importancia que tendrá esta aplicación para el territorio. Estamos muy contentos porque hoy día creo que ha llegado, enhorabuena, este resultado preliminar, que ha sido parte de un proceso de evaluación que hemos hecho con los territorios y con... Hoy día está que ha hecho el Grupo Mundial de Turismo Sustentable a través de Natalia Naranjo, en torno a lo que es la gestión del destino. Nos ha puesto grandes desafíos de futuro, y esto recibió justo a tiempo en la alegría que hoy día tenemos en la zona de interés turístico del Chelenco. Hace unos días el Comité de Ministros lo declaró así. Podemos justamente de manera inteligente hacer conversar un plan de acción que hemos venido construyendo los últimos 2 años en torno a lo que los diferentes desafíos en este territorio chilenco y en torno a los diferentes criterios que nos hacen sustentables. Porque no hemos decidido de manera muy clara, muy presente, así lo ha dicho la presidenta Michelle Bachelet,
la política nacional de turismo sustentable, que efectivamente necesitamos hacer este turismo de medio ambiente, economía, pero con nuestras comunidades. Por lo tanto, hoy día estamos muy contentos en la presencia de diferentes actores públicos, pero por supuesto privados, que nos llevan a una tarea con mucha convicción de futuro para poder sacar adelante este destino del chilenco, en Patagonia, que queremos compartir con el mundo de manera muy inteligente y de sustentabilidad absoluta. Bien, pues finalizamos nuestro informativo, invitándolos a que mañana nos volvamos a reunir a esta misma hora a través de Radio 45 Sur y también nuestra media partner Radio Paraíso, que también se conecta con nuestra emisora para darles este espacio de noticias. Como siempre, gracias, que tengan muy buenas tardes y hasta mañana. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas@puntomarket.cl. Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Ayaleiva.